¿Qué tal, amigos de Game Over? Pues el día de hoy estamos una vez más en el Game with Fame con nuestros amigos de Xbox. Y bueno, hoy ni más ni menos tengo una banda la cual me trae muy buenos recuerdos. No voy a decir de qué época o de en qué momento de mi vida, pero ellos son la Gusana Ciega y el día de hoy están aquí en las oficinas de Microsoft jugando con toda la banda y con toda la banda de Xbox Live, pues unas buenas retas de FIFA. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué les motivó venir aquí a jugar a Xbox? Y principalmente pues FIFA, ¿no? ¿Son pamboleros? ¿Son futboleros? Somos pamboleros y le entramos a los juegos de video y es muy divertido. Aquí estamos. ¿Sí? A ver, pregunta obligada que yo sé que seguramente más de un millón de veces se la han hecho, pero ¿a qué equipo le van, chavos? Yo le voy a los Pumas. Pumas. Al Estudiantes. Al Estudiantes. Al Estudiantes, al Atlas y a las Chivas. Ok, bastante versátil este grupo, de esta banda. Y bueno, a ver, pregunta también. Sí, creo que los mismos estudiantes. Y aparte de yo y los 11 jugadores y la banca y el entrenador, seguro hay gente que le vale Estudiantes, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, sí, continuemos. Continuemos. ¿Qué tal que les ha parecido estas retas? ¿Qué tal se está poniendo el sabroseo, llamémosle así, el sabroseo futbolero con los chavos? Porque hay bastantes vaguitos, hay que admitirlo, hay bastantes que se la pasan. Profesionales, ¿no? Sí, llamémosle profesionales. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las retas? ¿Cómo los han tratado? Con deferencia, con respeto. Nos han tratado, sí, sí, con respeto a nuestra incapacidad, sí, para jugar bien. No, que se llama el buen Rich, que es bueno. Yo era como mi pareja de... Me echaba unos buenos pasos. Ha estado muy bien. La verdad es que es una forma de interactuar con los fans diferente a la que normalmente hacemos. Normalmente, claro, es una interacción por redes sociales, comentarios o conciertos y demás. Aquí estamos en su terreno de juego porque es el que ellos dominan y estamos nosotros como invitados en su espacio. Y es una interacción diferente, hay un juego de poder diferente que se maneja y lo estamos disfrutando y espero que los que están jugando con nosotros también. A ver, chavos, todos de jóvenes en aquellos años de pubertad, todos siempre soñamos en dos cosas, o ser músicos o ser futbolistas profesionales. ¿Alguno de ustedes soñó, si no hubieran sido músicos, hubieran sido futbolistas, alguno de ustedes? No, yo nunca tuve el nivel, pero yo creo que no hubiera sido de todas formas, pero... Pues soy músico. Sí, yo creo que el mismo entusiasmo con el que me llamaba la música, o sea, no se compara con el que me llamaba el fútbol, porque sí me gustaba y sí jugaba fútbol y sí me podía haber imaginado, pues no sé, ¿no? Ahí metiendo el gol en el estadio lleno, está padrísimo. Pero obviamente ahí había una inclinación pues hacia la música muy clara y tal vez una persona que sí se va a dedicar al fútbol la tiene. Y yo la veo, o sea, en los chavitos de ahorita, de repente ves chavitos que tienen 5 o 6 años y ya juegan por encima del nivel de sus compañeritos. Claro. Esos cuates deben de sentir increíble el dominio que tienen sobre su cuerpo y sobre el balón. Y probablemente ellos sí anhelan o dicen, yo sí puedo ser... Claro, es una vocación, ¿no? Traen una vocación ya de... Ahora también, ¿qué tan difícil o qué diferencia hay entre, por ejemplo, ahorita estar jugando, porque están jugando en modalidad de 11 contra 11, ¿qué tan difícil es enfrentarse ahorita a todos estos gamers, a toda esta bandita de live, a tener que subirse a un escenario y tener que, pues, actuar ante millones de personas? Fíjate que hay un factor que es el mismo, que es el trabajo en equipo, y se pone muy de manifiesto en la convivencia que estamos haciendo. Jugar en equipo está bien difícil, está complicado, y una banda tienen que hacer lo mismo, entonces ahí yo veo algo, un paralelismo, ¿no? Okay. Obviamente, pues todos en estos días estamos bastante contentos por este logro de nuestra selección olímpica. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este logro? Por supuesto, regresamos a el trabajo de conjunto y pues digo, algo pues tan importante, ¿no? Como país primero y pues segundo, pues como lo dicen, como equipos, pues como mexicanos, como futboleros, y yo creo que al final de cuentas nos incumbe a todos. Creo que está increíble, ¿no? Creo que el hecho de que veamos que las cosas se pueden dar, que el trabajo sí, yo creo que una selección que venía trabajando. Metió gol México. Creo que vale mucho la pena, y aquí lo hemos mencionado, no nada más es el hecho de que ganó el equipo, ¿no? Sino todo lo que significa para el país, para todo lo que, la alegría que le da al país, lo que trae, y el creernos que podemos hacer cosas grandes, ¿no? Creo que está increíble que además jugadores tan chavitos, porque la verdad eran
unos chavitos que estaban ahí en las Olimpiadas hagan eso, creo que deja mucho que hablar y no sé, en lo personal yo me siento muy orgulloso. Bueno, y pues regresando al tema musical y al tema que nos incumbe, señores, pues están promocionando ya este, su pues un más reciente material, está aquí calientito, calientito. Platíquenos, ¿qué onda con este disco? ¿Qué onda con sus nuevas rolas? Digo, regresan, por supuesto, con nuevos bríos. Digo, yo sé, por ejemplo, Daniel, estás, por ejemplo, ahí también en el rockcampeonato, también haciendo ahí unos coaching. ¿Qué viene para La Gusana Ciega? ¿Qué onda con este disco? Pues ha sido un disco que ha gustado mucho, que a la gente le ha gustado mucho. Estamos ya en el cuarto sencillo, lo cual habla muy bien de las canciones que trae, han gustado bastante. El cuarto sencillo se llama Ella Estrella, tenemos un muy buen video que lo pueden ver en lagusana.com.mx. No, nunca puedes así como garantizar cuando haces un disco si va a gustar o no. Te puede encantar a ti, pero no sabes si va a enganchar con la gente. Este disco ha gustado mucho, ha enganchado con la gente y nos ha dado mucho, mucho trabajo. Por supuesto, estoy involucrado en lo de Rockcampeonato, así como estamos involucrados en varias giras con varias marcas. Estamos ahorita haciendo esta actividad con Xbox. En fin, nos ha dado mucho trabajo el Conejo en el Sombrero. Estamos muy contentos con el disco. Tenemos todo este año de trabajo todavía antes de poder meternos a estudio. Okay. Pues, ¿dónde los van a ver próximamente? ¿Dónde se van a estar presentando? ¿A dónde vamos? ¿O de aquí a dónde? Vamos a Monterrey, vamos a Pachuca, Cuernavaca, Toluca, Puebla. El 31 de agosto vamos a estar aquí en el DF. Y bueno, pues las fechas que les mencionó Lu, y para la gente que esté interesada en saber más, que se meta a las redes sociales, a lagusana.com.mx o a Facebook La Gusana Ciega o Twitter @ La Gusana Ciega. Ok, y pues para terminar esta pequeña y muy breve entrevista, chavos, pues cuéntenos, ya dijeron que también son algo gamer, seguramente deben de tener mucho tiempo por ahí en las giras, en los traslados o en los hoteles. ¿Cuál es su juego favorito? Halo y FIFA. Halo y FIFA. A mí Medal of Honor. Yo también, Medal of Honor es un juego que aparte hemos compartido y que sí. yo disfruté mucho todo este proceso, por lo menos cuando tuvimos la oportunidad de estarlo jugando. Ya sabes, sí, que luego es como por rachas que juegas un juego y te lo acabas. El Medal of Honor es buenísimo. Creo que el FIFA también lo disfrutamos como grupo. Creo que tuvo su momento de disfrute. A mí me gustó. El último que jugué fue el Silent Hill. Y ahí me quedé. ¿Y qué más he jugado? Bueno, el Pac-Man siempre fue como mi juego de base. Es típico decir Pac-Man, ¿no? Pero a mí siempre me gustó Pac-Man, los juegos clásicos. Y me gustan luego los juegos sencillos también. Los de pistas, los de ir como buscando acertijos. Esos me gustan. Perfecto, perfecto, chavos. Pues no sé si quieran mandarle un mensaje, por supuesto, a todos nuestros viewers que nos están viendo. ¿Algún mensaje, algo que le quieran decir a toda esta banda, a toda esta juventud, a toda esta gente también, a todos esos chavos que pues están desde su casa, están dándole al guitarrazo, que agarran las cazuelas de sus papás y que se ponen a tocar, y por supuesto pues también a todos los gamers? Pues que sigan su corazón, que sigan eso que quieren hacer, no lo dejen de hacer, y es cuestión de tiempo para que estén en una situación más holgada, siempre es así. Sí, bueno, pues que disfruten mucho y que hagan, como decimos hace rato, que hagan su tarea antes de... Sí, hagan la tarea que no tengan broncas jugando sus juegos de video. Ok. Y bueno, Daniel, pues algo más. Saludos, gracias por su apoyo. Okay. Igualmente, saludos, buena vibra. Bueno, chicos, pues ya los vieron, ellos son La Gusana Ciega, este es su nuevo disco, El Conejo del Sombrero, y pues nosotros seguimos aquí en el Xbox, en el Game with Fame, y continuamos.